Merhaba arkadaşlar, Otopista'ya hoş geldiniz. Otopista yeni bir YouTube projesi. Bundan sonra otomotiv dünyası ile ilgili paylaşımlarımız olacak. Yer yer araç incelemeleri yapacağız. Yer yer güvenli sürüş bilgileri vereceğiz. Arkadaşım Juan Jose, siz ona kısaca JJ diyebilirsiniz. Kendisi bir Meksikalı. Bir tür uluslararası bir kanal olacak. İspanyolca konuşan takipçilerimiz olacak. Türkçe konuşan takipçilerimiz olacak. Bakalım, bir işe başladık. İnşallah başarılı oluruz. JJ. Hola amigos de Autopista. Como pueden ver, el día de hoy estoy con Mert, nuestro amigo de Turquía. Vamos a estar haciendo videos internacionalmente. Hemos tenido una penetración en Turquía, entonces vamos a estar haciendo canales tanto en español como en turco. Y el día de hoy estamos con el Fiesta de Stiline y es el primer video que les vamos a presentar. Mert, ¿vamos? Ya, vamos. Bien amigos, este es el Fiesta Stiline, año 2018, el cual es producido en Alemania, en Colonia, y lamentablemente solo se ofrece en el mercado europeo. Este ya no llegó a México, pero les vamos a estar mostrando el vehículo, su forma dinámica, el cuerpo y algunas funciones que se ofrecen en este vehículo. Una de las funciones de aerodinámica de este vehículo es la parrilla frontal, el cual se cierran, ahí pueden ver en la parte de atrás, la parte de acá atrás, alta velocidad de la autopista, esas rendijas se cierran, lo cual reduce la resistencia aerodinámica, haciendo que el vehículo consuma menos combustible y sea más aerodinámico. El interior fue completamente rediseñado. Ahora cuenta con un volante muy deportivo, una pantalla con navegación y cámara para estacionarse, partes cromadas y mucho espacio interior para vasos y también los sistemas de control, también modo eco, tracción de control y apagar el motor automáticamente. El Fiesta Stiline cuenta con neumáticos de 17 pulgadas. El diseño de estas ruedas es también un nuevo completamente rediseñado con respecto al modelo anterior. La parte trasera cuenta con una parrilla deportiva y su escape completamente cromado. La parte frontal cuenta con un diseño muy dinámico y ahora vamos a ver el motor. El motor es el EcoBoost, un litro con 3 cilindros, 120 caballos de potencia. Ha sido galardonado como campeón desde su debut en el 2012. Solo por interés les mostramos el módulo de ABS dentro del compartimento del motor, junto al sistema de refrigeración del motor y motor completo. Hola amigos de Autopista, ahora vamos a hacer la evaluación dinámica del Fiesta Stiline. Como puede ver, lo que me gusta mucho del volante, la parte aquí interna, esta derecha, se me hace muy dinámico, muy bonito, un detalle bastante bien. Y lo que me gusta de este Fiesta, este tiene una dirección impresionante, una respuesta muy buena cuando usted hace en cambio de carril o en curva. El volante es muy fácil de llevar, el vehículo muy fácil de conducir y tiene una excelente dinámica vehicular. La verdad, para el tamaño del vehículo está bastante bien, muy cómodo de manejar. En cuanto al confort, diría brinca un poquito, pero para el tamaño y el desempeño dinámico del vehículo es bastante bueno. Ahorita más adelante, que se despeje un poco la carretera, voy a hacer una evaluación de dirección y un cambio de carril ligero. En cuanto al motor, tiene el del EcoBoost, muy buen motor, se hace una pequeña aceleración, el sonido es espectacular del motor. En cuanto al sonido externo, muy bueno también, no se escucha mucho la carretera y como pueden ver es muy fácil seguir el camino, o sea, realmente no se necesita mucho esfuerzo. Y, por ejemplo, ahorita puedo hacer un cambio pequeño de carril. Una conducción
tracción excelente, muy suave. Excelente. Muy preciso, todo es muy preciso. El esfuerzo es mínimo realmente, porque el desempeño dinámico de este vehículo es sorprendente. Bueno amigos, ahorita vamos a tomar una pequeña curva. También lo que me gusta es la palanca de velocidades, tiene un desplazo muy corto entre velocidad y velocidad, realmente el movimiento es mínimo, lo que eso les da un sentimiento incluso mucho más dinámico. Y aquí estamos tomando una curva. Como la curva es muy cerrada, tuve que despegar la mano del volante, pero como ven nunca despego las manos del volante, es muy importante siempre tener las dos manos sobre el volante. En caso de un percance, un accidente, que un coche se les llegue a cerrar, a meter, o un animal en el camino. Entonces, por ejemplo, como ven aquí es muy fácil para mí poder cambiar de carril y tener un control del vehículo en cualquier momento. También la ventana de dirección es mínima, cuando hago unos pequeños cambios de izquierda a derecha, se sienten en el vehículo, eso quiere decir que la ventana de respuesta de dirección es muy reducida, lo cual les da un sentimiento mucho más dinámico del vehículo. Como pueden ver aquí hago pequeños maniobras y esas las puedo sentir en el vehículo, en las llantas. Entonces, por lo general otros vehículos que no son tan dinámicos, esos movimientos no se sienten, pero este es muy muy positivo, un desempeño dinámico excelente, formidable. Que el nuevo Fiesta esté en 2018 es realmente una muy buena pieza, así que si lo tienen la oportunidad de conducir, háganlo, no se van a repetir. Bueno amigos, estaremos haciendo más adelante algún reporte sobre otros vehículos, espero que les haya gustado. Esta fue una breve evaluación del Fiesta Este, así que si les gustó, por favor no dejen de darle un me gusta al video, y si no se han suscrito a nuestro video, consideren en nuestro canal, perdón, consideren el hacerlo. Muchas gracias y hasta la próxima.